Señores, no solo fueron los docentes, sino también los judiciales, la brecha cada vez más grande. Los empleados estatales que formaron parte, y creo que estuvo Lozano también, en alguna de las manifestaciones del día de hoy. ¿Qué pasaba hoy en todos estos paros de la provincia de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires parada. Y al paro de hoy también se suman los estatales, médicos, profesionales de la salud y trabajadores judiciales bonaerenses. En Capital Federal se van a concentrar en Avenida de Mayo y 9 de Julio, luego marcharán hacia Plaza de Mayo. En este centro de salud, al igual que en el resto de los 80 hospitales de la provincia de Buenos Aires que están nucleados en la SICOP, se está desarrollando este paro. Obviamente, si no hay un caso de urgencia que requiera la atención a través de la guardia, no es el día ideal para llegar a un hospital de la provincia de Buenos Aires. Nosotros cerramos un aumento al 25% para el mes de agosto. Nosotros vamos a reclamar otro 25% por el trimestre de piso salarial retroactivo a julio. En el caso de los trabajadores judiciales, en el acta paritaria que acordamos no hace más de 50 días, la reapertura a partir del 1 de agosto. Y no hemos sido convocados al diálogo. 19 mil millones de dólares transfirieron en 8 meses hacia las empresas más poderosas, mientras a los trabajadores nos tiran migajas y estamos padeciendo hambre y pobreza, que no son de hoy, vienen de antes, pero en estos meses se han agudizado y hay que ponerle freno. ¿Cómo reaccionará la gobernadora Vidal ante su primer gran conflicto social? ¿Cómo va a reaccionar la gobernadora Vidal ante este gran conflicto social? No ha sido gobernador Claudio Lozano, pero no fuiste, ¿no? Está bien. ¿Vos qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías a la gobernadora? Primero que abra las paritarias, que abra un cauce institucional para negociar. Que descomprima. Por supuesto. Hay que institucionalizar el conflicto para que no produzca los efectos que produce. Ahora, pero Claudio, independientemente de eso, el paro y movilización de los estatales es de carácter nacional. Y además también el problema que está viviendo la provincia y el retraso de los salarios y de su poder adquisitivo tiene que ver con las políticas nacionales. El efecto de la mega devaluación, el efecto de la quita de retenciones, el efecto del tarifazo, todos los efectos acumulados que dan como resultado los precios que tiene la Argentina tienen que ver con la política nacional. Entonces no es solamente el problema de Vidal. Acá hay un planteo general que viene, aparte está ascendiendo la conflictividad, sí, son que le está diciendo al gobierno que este rumbo no camina, que tiene que replantear las cosas. Yo quería decir, hoy nosotros del Frente Renovador con el Ingenio y Libres del Sur presentamos el índice de inflación del mes de julio y el interanual, y da un 2.4 y 3 puntos de alimentos y medicamentos, lo que hace un interanual de 46%. Me parece que parte del problema es ese. Digo, a ver... Y se sienten alimentos. Si el gobierno anterior dejó un 27% de pobres, este gobierno lo sumó 1,5 millones en 3 meses. Esa gente, digo, que es la silenciosa, la invisible, la que parece que son números estadísticos o Excel nomás. Según el presidente, solo lo visibilizaron, que estaban, como que estaban ahí. No, existían, porque también el relato anterior nos hizo creer que vivíamos que teníamos menos pobres que Alemania. 27% de pobres dejaron. Pero este gobierno en los 3 primeros meses multiplicó por 2 casi. Entonces digo, esto es lo que genera la conflictividad. Es muy difícil no entender, digo, para un gobierno, primero coparticipación. A ver, Vidal tiene que ir a pelear en serio porque la judicializa, no la judicializa. Si sos gobernadora política, andá y pelear y ganala. La Yo coparticipación. Sé que hay una muy grande ahí. Bueno, sé que hay bastante discusión muy el fuerte. El arte de la política no es lograr lo mejor para lo que representás. No está bueno el hecho de dar a conocer este tipo de peleas, pero concretamente entiendo de ambiente muy grande. Bueno, debiera sumar a los propios trabajadores. Pero que después la van a acompañar, es el costo de vida, es el costo de vida. O sea, a ver, yo siempre digo lo mismo. El costo de vida, la pérdida del empleo, por eso, siempre digo lo mismo. La huelga es un derecho constitucional ganadísimo. Ahora, no siempre tiene que ser la primera opción. Me parece que tiene que haber siempre una mesa de diálogo. Ahora, como discutíamos también el tema anterior, me parece que tiene que salir desde el Ejecutivo un puente. A ver, si va a haber conflictividad y van a terminar perdiendo los chicos, los pobres, los viejos, tendamos un puente para discutir, para negociar. Maestro está pidiendo un canal de diálogo. Pero Florencia, o sea, la situación es gravísima, estamos todos de acuerdo. Pero si vos vas a contar el índice de inflación, contá también cómo viene la evolución. Es el índice de inflación está bajando. Sí, yo no digo un punto que eso aumentó, va a mejorar nada. ¿Sabes una cosa? Es una buena noticia. Estamos volviendo al índice de inflación que teníamos cuando asumió este gobierno. Es decir, vamos a festejar
Bajó dos veces. Pero es una buena señal o es una mala señal. Para aumentar la inflación y bajarla luego al nivel que tenía cuando recibió el gobierno. Bajar la inflación es fácil si la subís. La inflación antes era mentirosa porque estaba anclada por el tipo de cambio que estaba fijo, recontra atrasado, destrozando todas las cosas. Sí, y ahora la inflación también es mentirosa. Ahora también es mentirosa porque vas a sostener el 2% de inflación con caída en el nivel de actividad y con 2 millones de pobres más. Con recesión. Eso es lo que está pasando. O sea que te sumaste otro problema. A ver, Acosta, que lo veo con una cara de afligido terrible. No, no es cara de afligido. La verdad que acá sí me preocupa lo de un economista. Porque la economía no tiene un punto de final y un punto de principio. La economía tiene, sigue en el tiempo. No terminó el 10, sí, sí. El 10 de diciembre una economía y empezó otra que tiene la culpa de todo. Hay un camino que viene y que sigue y un arrastre que nos llevó a los primeros meses que fueron desastrosos. Yo quiero decir que no todo se hizo bien, estamos claros. Hay errores que se van a reparar, es cierto. Pero nadie tenía ninguna duda de que salir de la crisis que nos dejaban y de la mentira que nos habían llevado durante tanto tiempo y durante un proceso muy largo, de 10 años por lo menos, de generar un relato de que esto iba a doler. Pero Aranguren, a quién le duele cada cosa es una cuestión que uno decide. Las tarifas están retrasadas 10 años. Es necesario ponerlas al día. Fue la forma correcta. Nadie duda eso. Evidentemente generó mucho conflicto. Entonces, algo hay que modificar. Pero tampoco podemos decir que los precios aumentaron a partir de lo que se está pagando por las tarifas, porque al final las tarifas no se están pagando. Yo te dije que los precios aumentaron. Los precios aumentaron. Porque hablaste de las tarifas. No, te lo dije. Que estás agarrando la mitad. Te dije, mega devaluación del 55%, quita de retenciones, permisividad para la aceleración de precios y tarifazo que ya está planteado y por lo tanto impacta sobre las expectativas de ganancia de las empresas. No es un tarifazo. Pero vos me estás cargando. No es un tarifazo. Es un sinceramiento. Es un tarifazo brutal pensado en el interés de las petroleras, que es lo que ustedes tienen sentado en el gabinete. Es como dijo Hay Sergio, provincias del interior que están pagando otra tarifa que no es la que pagan. Por eso le pusiste el billón de BTU del gas a 7,5 cuando en el mundo está 2,8 y acá el costo es de 1,9. A ver, le transferiste 3.500 palos de un saque y le estás subsidiando en $75 el barril de petróleo cuando está en 45 en el mundo. Y acá tenés $14 de costo. Es una vergüenza lo que están haciendo. No tienen ni idea. En realidad hicieron el tarifazo castigando a la gente y poniéndole la plata encima a las petroleras. Eso es lo que hicieron. Y eso es lo que tienen que rectificar. Porque lo que está por detrás del tema de la tarifa es el barril de petróleo, el subsidio a las petroleras y el precio del gas en boca de pozos. Y un poco más arriba. Florencia Rieto, por favor, señores. Pero, lo que dice siempre Sergio. Era necesario un sinceramiento de tarifas. Efectivamente. Ahora entraron a un quirófano con una motosierra. Es gráfico. Entonces hicieron un desastre. Si no hubieran hecho tanto desastre, senador, no ocultarían a Aranguren. Ayer fue un papelón. A mí me da que los políticos se juntan. Se dan la mano así y empiezan a repetir frases, señores, porque la realidad es que son 40 millones de habitantes. Uno no puede decir que no hay un tarifazo. No puede decir, sinceramente estamos todos de acuerdo, todos sabíamos que teníamos que pagar, pero no se puede no hacer gradual, como si viviéramos en otro lugar. Nadie hace nada, porque mientras tanto seguimos sin servicio, seguimos sin equipo, nos bajan el programa, nadie hace nada. Nosotros les pagamos el sueldo. Nosotros hicimos una propuesta que era escalonada, es analizar sector por sector, de acuerdo a lo que se necesitaba. Además de la gradualidad que todos discuten, pero hay lugar para discutirlo también. El enfoque que se tiene en esto. Cuando uno dice que se paga o que hay que sincerar una tarifa que era baja, lo que se pasa por alto es que las empresas no cobraban la tarifa. Cobraban la tarifa y el subsidio. Claro. Y el tema acá es
que el colapso energético de la Argentina es la falta de inversión. Y claro, lo que no se discute es la auditoría, perdón, sobre, Claudio, las empresas, pregunta, por las inversiones que no hicieron. Sin tarifa. Había ¿qué empresa?